Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende desde el lugar del mundo donde nos estén acompañando. Muchísimas gracias por estar en esta segunda sesión del Festival de Poetas, Otro Modo de Ser, en esta su cuarta edición y para la cual ha elegido como subtítulo un verso precioso de la poeta argentina Alfonsina Storni, el verso que dice: Estoy juntando al sol. Desde Casa América, Cataluña, pues es un placer, es un gusto inmenso seguir colaborando con esta iniciativa que nos invita a pensarnos y a pensar el mundo desde la poesía. Así que, Tania, muchísimas gracias por esta iniciativa, por acercarnos tantas poetas desde tantos lugares, desde tantas sensibilidades y por invitarnos pues a reflexionar tan hondamente. Y también desearte y desearle al festival una larga vida y nuevos y buenos aires, pues sabemos que su andadura continuará ahora por otros territorios. Esta pues es la última edición que tenemos el gusto de acoger en Barcelona, pero a pesar de ello pues seguiremos apostando y seguiremos disfrutando de este espacio. Gracias a todas las poetas que nos acompañan esta tarde en este 25N. Y nada, te cedo entonces la palabra, Tania, para que nos puedas presentar a todas ellas y arrancar con este espacio tan bonito. Muchísimas gracias, Cristina, por haber sido una de nuestras cómplices más cercanas junto a Casa América Cataluña durante estos 4 años que hemos podido realizar nuestro festival. Gracias a todas las personas que nos acompañan en YouTube, en Facebook y, por supuesto, a nuestras poetas invitadas que con tanto entusiasmo aceptaron participar en esta edición. Como bien decía Cristina, el título que le da nombre a esta edición es uno de Alfonsina Storni. Estoy juntando al sol. Y como sabrán también, el nombre del festival deriva de otra poeta, Rosario Castellanos, Otro Modo de Ser, en su poema Meditación en el umbral. Bueno, pues hoy nos acompañan 6 maravillosas poetas. Ellas son Noni Venegas, originaria de Argentina, lleva muchos años viviendo en España y es autora de 8 poemarios, una antología que recoge una parte importante de su poesía. Se titula El ángel de lo súbito, antología esencial, publicada en el 2014, y también es autora de una influyente antología, Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española, que nos marcó a muchas de nosotros. Gracias, Noni, por esa antología fundamental. También nos acompaña María Ángeles Pérez López, de España, pero que tiene un gran cariño por América Latina. Es poeta y profesora titular de la Universidad de Salamanca y es autora de 12 poemarios, siendo los dos últimos Interferencias del 2019 e Incendio Mineral del 2021. También nos acompaña Milena Rodríguez Gutiérrez, originaria de Cuba, que también lleva viviendo en España varios años, a la que le tengo un cariño también muy especial, a todas les tengo un cariño especial, y con Milena hemos trabajado en proyectos también, así que bienvenida Milena, poeta, profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada, ha publicado 3 poemarios, El pan nuestro de cada día en el año 98, Alicia en el país de lo ya visto en el 2001, y El otro lado, publicado en el 2006. También nos acompaña Miroslava Rosales del Salvador, que ahora realiza un doctorado en Alemania, escritora académica, también amiga cercana. Su poesía se ha publicado en diversas antologías centroamericanas, latinoamericanas y también en España. Su último poemario se titula Los tiempos del níspero, que fue publicado en el 2017. Elsie Zuquilanda, seguidamente nuestra invitada de Ecuador, que vive en Alemania desde hace también algunos años. Poeta humano-animal, es activista por los derechos de los animales y cofundadora de la corriente Perrosofía, Chichoísmo, Amor y Respeto por todos los seres vivos. Sus últimos poemarios son Lenzi, Lucía, Lucica, Zusa, creo que lo pronuncié bien, si no me corriges, Elsie, 030 Berlín y Agua de Mono. Y centroamericana también, Daisy Zamora, originaria de Nicaragua,
que ahora vive en Estados Unidos, poeta fundamental de nuestra región, ensayista, traductora, editora, promotora cultural. Tiene 14 poemarios publicados, 10 en español y 4 en inglés. Los más recientes son La Violenta Espuma del 2017 y Cerrada Luz del 2028. Estas solo son unas breves pinceladas de sus trayectorias, que son brillantes, son mucho más amplias y las pueden encontrar en nuestras fichas biográficas que hemos ido publicando en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Sin más, pues empezamos ya la ronda de lecturas, porque es a eso a lo que hemos venido, a escuchar su poesía. Y empezamos con Noni, por favor, adelante. Gracias, Tania, y gracias, Cristina, y gracias a las compañeras que me acompañan hoy. Y muy bien elegido el verso de Alfonsina. Voy a trabajar alrededor de ese tema de los mandatos recibidos y de la manera quizás posible de sobrevivir y salir. De caucho, no de chicle, de gorro de nadador o bolsa de agua caliente, no neumática, goma elástica, casera, la que vuelve loca a las familias, la de enemas y lavativas, la de animalitos del pesebre, la del cinturón fusta con niña atada a la silla, la que deja marcas invisibles, cachiporra improvisada, ciega y sorda bota, y rebota. Su volumen, desplazando aire o sombra en un espacio. Su presencia, que cuando está sola, se vuelve interior, más ancha, casi sin contornos. En compañía, en cambio, aumenta la estrechez, el engorro del cuerpo denso, torpe, ofrecido. Se recompone, mejora esa apariencia ante el otro. Una esclavitud estar acompañada. Así, la mitad del tiempo. El cuerpo es ajeno. ¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria. Los travesaños de letras de molde y las ventanas que marcan un único paisaje, lívido de la infancia. ¿Cómo estallar la ceniza y absorberla por un agujero negro? O mejor, luminoso, clarísimo, que brilla hasta el fin y se apague. ¿Cómo no entrar ni salir? Que no haya un porche, ni una escalera, ni una sala, ni una madre al fondo de un sillón y un hermano por siempre en el baño descubriendo su adolescencia. ¿Cómo, una vez la casa quieta, borrar la ausencia del padre, instalada con rabia de polvo en el vacío? De ese bloque, tampoco ella puede sacar nada. Está cuajado y se mueve con sus ojos cuando inclina la cabeza o la alza. ¿Quién rompería esa laja? Es como su identidad ahora. Ese bloque, imposible de partir, que ni estalla ni se quiebra, pero condiciona cada plano,
cada imagen que ve. Se rompe. Hace un escándalo. Pierde conciencia y logra una fisura. Fluido. Todo se vuelve comprensible. Desecha, está viva y puede trabajar. Las palabras dicen que componen, reparan, sueldan los engarces entre hueso y hueso, los suspiros, sístole, diástole, encarrilan los pasos, remontan las huellas, llenan las sombras. Las palabras, dices, son un hilo, te conducen. Las palabras frías piden, exigen, invitan a darte calor por ellas. Un batido, un aleteo, un revuelo, roces, sedas, ovación súbita. O latido, ronco, güero, hondo, hasta la formación de sentido. Subido, oído, transido. Su función, mantenerte viva. Las palabras al sol, ropa tendida, escamas, torpedos veloces de agua-espacio, proyectil de algas, flecos de sentido. Desmoronamiento, polvareda, palabras bomba, hacen la ruina, la memoria. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, Noni, muchas gracias. María Ángeles, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Tania. Es una emoción enorme estar pensando que es posible otro modo de ser, estar con vosotras, con Casa América Cataluña, contigo, con las poetas convocadas aquí y las que estos días van a estar soñando ese otro modo de ser, y con Alfonsina Storni, que estamos juntando al sol, que estamos uniendo la sombra al sol. Dos poemas, pensando que no puede ser casual que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por eso comienzo con un poema que está dedicado a Ana Orantes, a quien su exmarido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997. Para Ana Orantes. La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra. Contiene una porción horrible de sí misma y apenas imagina la depauperada humillación de estar como si no, y el cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo, volviéndose ceniza, haciéndose invisible materia degradada por el odio, la paja que se prende con blandura. La mirada insolente acompaña a la mano, a la pierna insolentes, para apresar el cuerpo con el garfio del miedo, porque ya está tan sola y ya vencida, herida de la queja y azotada con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira. La violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión, como de encina, la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos, grafitis, con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios, las cuerdas de la boca, porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Oh cuerpo de papel para la hoguera. Y en ese testimonio de la violencia también, ya no solo contra las mujeres, sino contra lo humano, contra las personas, donde ojalá podamos decir de otra forma
hacer de otra forma este último poema. Con la hoja del periódico empapada por un llanto larguísimo y feroz, la mujer tapa el día, los cristales, las losas de cerámica, las puertas, los techos enlutados y ofendidos. De las letras de molde se destila un agua negra como un río de odio que pudre las manzanas del frutero y reseca la albahaca, el corazón. Los peces que dormían en el frigo se escarchan y fracturan en esquirlas, y los espejos sangran lentamente un río de odio denso como el mal. Con la tinta viscosa y empalada por las fotos de presos iraquíes en la prisión llamada Abu Ghraib y el túnel y el rímel de su set de maquillaje, la mujer forma un unte oscurecido que adorna y hace largas sus pestañas. Cuando ella se apresura y sale al mundo, la gota de agua negra se desborda despacio por el blanco lacrimal. Muchas gracias. María Ángeles, estremecedores tus poemas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Milena Rodríguez, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias a Tania Pleitez por esta magnífica iniciativa, por invitarme. Yo también estoy muy feliz de compartir con ella y con otras amigas que estamos aquí, con Noni, con María Ángeles, con las que hemos compartido en tantas ocasiones. Y también he pensado, como María Ángeles, en que tampoco era casual esta lectura un día como hoy, ¿no? Y también pensando en este tema del festival, que tiene que ver con las vulnerabilidades, que tiene que ver también con la violencia hacia las mujeres. Y yo voy a leer algunos poemas que tienen que ver con la mujer, con las mujeres, y también con la violencia desde distintas perspectivas, digamos, ¿no? Este poema se titula El pan nuestro de cada día. Las mujeres se sientan detrás de sus sueños a esperar por los hombres, y los hombres no vienen. Las mujeres les quitan la cáscara, les echan sal y azúcar, los ponen al fuego, les dan vuelta y vuelta, y los hombres no vienen. Y se pasan, y los sacan del horno, y se van hasta el patio, y se los comen. Solas. Blancanieves y los enanitos. Pasan años y no crecen. ¿Quién dijo que eran siete? Son cientos, miles, tal vez millones. No logro verlos a todos. Nuestro rey dijo, creced y multiplicaos, pero ellos escucharon solo la segunda parte del mandamiento. Sus oídos son también pequeños. De nada sirve que les eche agua. No logran más que ser semillas. Nos miramos pasar como seres que pertenecen a mundos distintos. O más bien los miro yo, porque ellos tienen que alzar la cabeza. Y eso es, ¿quién lo duda?, más difícil que inclinarla. A veces alguno me llama, Blancanieves, Blancanieves. Y yo lo subo encima de un árbol y conversamos. Pero terminan por pedirme que los ponga en la tierra. Se sienten extraños fuera de su ámbito. En otras ocasiones, yo me agacho y permanezco con ellos un rato, mas acabo por cansarme. Ah, si supiera un conjuro, una palabra mágica que hiciera que aumentaran de tamaño. Pero en el bosque, solo las brujas conocen los hechizos, y yo no soy más que una princesa del montón. Últimamente, he pedido a la luna que me convierta en hormiguita, pero de ella ha salido una voz que me decía, Blancanieves, Blancanieves, muchacha ingrata, soy la soledad. ¿Por qué te empeñas en dejarme si en este tiempo soy la única Blancanieves que se ha puesto a crecer día tras día con tal de estar siempre a tu altura? Y para terminar, voy a leer un poema que se titula Las mujeres no hablan de dinero.
lleva una cita de una poeta cubana, Belkis Cusamalé, que dice: las mujeres no mueren en las líneas de fuego. Las mujeres no hablan de dinero, nada saben, nada quieren saber del mercado de valores, de enigmáticos productos de la bolsa, del discurrir prosaico de los bancos. Mudas, silenciosas, las mujeres se encierran en el cuarto más pequeño de la casa a soñar con el animal más tierno que pudiera dejarse acariciar. Y piensan en cosas diminutas. ¿Cuánto cuesta la ropa de la madre? ¿Cuánto cuestan los libros del hermano? ¿Cuánto cuesta la vida de allá afuera? ¿Cuánto cuesta el amor, si es que llegara? Las mujeres no hablan de dinero. Solo Virginia Woolf, esa excéntrica inglesa, heredera de Berkeley y de Hume, se atrevió con ideas semejantes. Hay que tocar el mundo para ser. Hay que tener un cuarto y escribir. Hay que ser percibida y que te vean. Las mujeres no hablamos de dinero. Casi nunca, muy poco, muy bajito. Los billetes ensucian la belleza. Pero lanzamos como barcos o peces de papel una frágil moneda sobre el agua y escuchamos el ruido cuando cae y esperamos que llegue al otro lado, que navegue, que vuelva. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena, por tus palabras llenas de sabiduría. Miroslava Rosales, por favor, adelante. No se escucha. Muchas gracias, Tania, por la invitación, por la generosidad y también al espacio de Casa América por todo lo que esto significa, ¿no? Las gestiones. Compartiré un poema que, bueno, Tania lo conoce, se titula No hay sitio para mi país en las enciclopedias del asombro. No hay sitio para mi país en las enciclopedias del asombro. No hay sitio para la armonía de los peces aurora magenta. No hay sitio para las palabras cósmicas en esta interminable explosión de cuerpos caídos como meteoritos en predios baldíos. No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio para la ensoñación de los corazones trompeta de miel en este peregrinar de dudas. No hay sitio para abrazar la ternura del algodón de azúcar. ¿Cómo adentrarse al arrullo de una sinfonía de esencias florales si no termina el recuento diario de muertos y desaparecidos en las televisoras? ¿Cómo izar la bandera de la paz en este diario horror de navajas ensangrentadas y cuerpos tirados a los pozos? La historia es cruel con los descalzos. La justicia es tirada al vertedero día a día. El tren de la historia se irá al precipicio con todo y pasajeros. Otra vez el olvido, otra vez la sangre, otra vez las tanquetas en las calles del odio, otra vez el miedo posado en la lengua como un gusano, otra vez los cercos militares, otra vez la madre llora a su hijo perdido en la alcantarilla de la cocaína, otra vez la madre llora a su hija violada por los reptiles, su sangre ha sido bebida por las bestias, otra vez las cabezas en las plazas como adornos de feria navideña, otra vez los disparos a la luz de las plegarias de las mujeres de blanco, ellas rezan en cuartos abandonados, otra vez el olvido. Los noticieros internacionales no conocen su grito de siglos. La República, excremento, la República, látigo, la República, jauría desde su fundación. El imperio no escucha los retumbos del dolor en las caravanas del desierto, ni saber quiere de las tumbas que deja a su paso el huracán del neoliberalismo. Sigue resistiendo en la orfandad de la llama, mi país tropical, mi país del tamaño de una medalla que cargo como talismán. Mi país, cactus en una larga temporada de sequía. Mi país, fogata resistiendo las pirañas del poder del cactus. Una flor espléndida nacerá para hacernos recordar la existencia del consuelo pese a la aridez del terreno. Y por último, el otro poema se titula Noche de víboras y estiércol. Noche de víboras y estiércol, cuando mi cuerpo, como un clavo oxidado, fue encontrado a la orilla del río Acelguate.
noche de víboras y estiércol, cuando mi madre levantó el teléfono una tarde y supo el destino de mi cuerpo. Fue repartido por las plazas como si de pétalos se tratara. ¿Dónde mis ojos? Noche de víboras y estiércol, cuando mi hermano, frente a mis retratos, lloró y brindó oraciones. Desde ese día, ningún cirio fue suficiente para iluminar su soledad. Noche de víboras y estiércol, cuando mi hermana se volvió una pared de cal, y su corazón, un velo negro, humo, herrumbre, y mi corazón, una anciana con llanto como abrigo, y el corazón de este país, un promontorio de ceniza. Noche de víboras y estiércol, noche sin lentejuelas en los bordes, noche carente de caramelos, cuando mi hijo, en vez de mi cuerpo, gusanos para su esperanza encontró. Cuando el fin de la noche de víboras y estiércol, si todo es muerte, si todos son disparos, caries, corazones atados al ahogo en el pedazo de dolor llamado país. Gracias. Miroslava, nuestro país que tanto dolor nos provoca, gracias por mencionarlo, ¿no? Y por, aunque sea desde estas duras palabras, pero que nos recuerda que ese dolor también surge de ese gran cariño que le tenemos, ¿no? Bueno, Elsie Suquilanda, querida Elsie, adelante. Querida Tania, queridas mujeres, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, es bastante emocionante escucharlas a cada una de ustedes y pues otra vez estar en este maravilloso festival. Y gracias. Bueno, les voy a compartir algunos poemas que son de un libro, del último libro, que justamente habla, es un flashback a mi infancia, a los finales, bueno, en los años 70, 80, en los tiempos de desaparecidos en Ecuador, pero también de esa magia, de la esperanza, de la, del amor, del respeto, ¿no? De la empatía. Y bueno, navega libre, volcán. Mañana, cuando vuelva a tener 6 años, me vestiré de oveja blanca, iré a visitar a mi amiga Olivia, comeremos pasto fresco, nos revolcaremos de júbilo, cantaremos un par de balidos, no para los dioses, sí para nuestras amigas. Seremos libres, te iremos a visitar y nos invitarás a pasar a tu lodo room, rebuznaremos a todo pulmón. Mañana, cuando vuelva a tener 6 años, no me volcaré en un bus cafetera, el chofer no se dará a la fuga. No habrá deudos desconsolados. Mañana, cuando vuelva a tener 6 años, seré una oveja, libertad. Nina Nicanor. Verdes horizontes, cuerpito entallado, vestida con una maceta color gris, te dejaron en las calles solas. Tus zapatos de charol brillaron. Hija del pueblo, trenzamos sonrisas. Tus pulmones levantaron la dignidad. Las plantas unidas jamás serán vencidas. Bebiendo el sol de invierno, a sorbitos en la ventana, creces y ese olor a detergente ya no te lastima. Trisquela, la dama de rojo. A Trisquela le falta una pierna, viste un elegante atuendo rojo velvet. No tenía frontera cuando fue hallada, llevaba unas cruces pintadas en sus ojos, el insípido sabor de haber sido utilizada como pieza de arte y dejada su suerte en la calle oscura de una gran ciudad. Mugido en braille, pezuñas amigas de David Bowie, descubierta al fin. Ella te cargó en sus brazos, tu fibra de vidrio le abrió un puente en su mano, no importó. Ella te cargó, te mimó, te regresó la dignidad, te pintó los sueños de mar rojo en tu cuerpo sin color. Te pintó unos bellos ojos, ojos con los que saboreas futuro. Eres una diosa en rojo, caomunista, te llaman por tu color, eres bellísimo. Rosa de cristal, la reina de mi hogar serás. Llegaste tímida a mi casa, te subimos en hombros, a mi vaquita roja de fibra de vidrio. Dedicada a la poeta y guerrera Quichua Cayambi, Sarawi Andrango. Yupa y Chani Sinchi Warmi. Nube de colores, de ponchos, anacos, chalinas y alpargatas, va llegando a la ciudad. Mujeres decididas vienen liderando ríos de gente, con música, con esperanza, con ramitas de eucalipto. El pueblo humilde a su paso se les va sumando.
mujer que cuidas de la semillita, de los campos, de la vida, de la dignidad. Mujer brava, de decisiones fuertes y arriesgadas, tu escudo es tu nobleza, en ti no hay agresión. Yupa y chani sinchi warmi, de ti aprendo, por ti yo crezco. Tomo una bocanada del quilotoa y despierto. Muchas gracias. Gracias, Elsie. Gracias porque nos recuerdas que la esperanza y la magia es importante, a pesar de los dolores. Y bueno, terminamos esta ronda de lectura con nuestra querida poeta nicaragüense Daisy Zamora. Adelante. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Cristina. Víctor, que está a cargo de que nos puedan ver en el mundo. Y a mis compañeras poetas de esta tarde, mañana, aquí donde yo estoy es de mañana. Gracias a Casa América también por esta oportunidad. Voy a leer tres poemas. Ser mujer. Haber nacido mujer significa poner tu cuerpo al servicio de otros, dar tu tiempo a otros, pensar solo en función de otros. Haber nacido mujer significa que tu cuerpo no te pertenece, que tu tiempo no te pertenece, que tus pensamientos no te pertenecen. Nacer mujer es nacer al vacío. Si no fuera porque tu cuerpo albergue y asegura la continuidad de los hombres, bien pudieras no haber nacido. Nacer mujer es venir a la nada, a la vida deshabitada de ti misma en la que todos los demás, no tu corazón, deciden o disponen. Nacer mujer es estar en el fondo del pozo, del abismo, del foso que rodea a la ciudad amurallada habitada por ellos, solo por ellos, a los que tendrás que encantar, que engañar, servir, venderte, halagarlos, humillarte, rebelarte, nadar a contracorriente, pelear, gritar, gritar, gritar hasta partir las piedras, atravesar las grietas, botar el puente levadizo, desmoronar los muros, ascender el foso, saltar sobre el abismo, lanzarte sin alas a salvar el precipicio, impulsada por tu propio corazón, sostenida por tus propios pensamientos, hasta librarte del horror al vacío que tendrás que vencer solo con tu voz y tu palabra. Email a Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana en su cumpleaños. Vieras cuánto pienso en vos, más de lo que quisiera, y no puedo evitarlo. ¿Qué agobios habrás pasado? ¿Qué de máscaras y circunloquios para poder decir lo que con tanta lucidez veías? Vuelven a mi memoria tus palabras una y otra vez atormentándome. Porque la verdad, seguimos en lo mismo, y si algo ha cambiado, es poco o casi nada. Imagino la tensión en que vivías negociando tus espacios a costa de panegíricos, pero te resguardabas a como fuera y hasta donde pudiste. ¿Qué habrás sentido, Juana, al darte cuenta de que eras un peón en el ajedrez entre los machos? La certeza de tu horror atraviesa los siglos, hermanándonos. Que es cada línea una herida y cada rasgo una muerte. ¿Cuánta razón tenías, Juana Inés? La luz que nos heredaste aún estorba demasiado en las tinieblas.
cuando las veo pasar. Cuando las veo pasar, alguna vez me digo, ¿qué sentirán ellas, las que decidieron ser perfectas, conservar a toda costa sus matrimonios, no importa cómo les haya resultado el marido? Parrandero, mujeriego, jugador, pendenciero, gritón, violento, penqueador, lunático, raro, algo anormal, neurótico, temático, de plan insoportable, dundeco, mortalmente aburrido, bruto, insensible, desasiado, ególatra, ambicioso, desleal, politiquero, ladrón, traidor, mentiroso, violador de las hijas, verdugo de los hijos, emperador de la casa, tirano en todas partes. Pero ellas se aguantaron y solo Dios, que está allá arriba, sabe lo que sufrieron. Cuando las veo pasar, tan dignas y envejecidas, los hijos y las hijas ya se han ido. En la casa solo ellas han quedado con ese hombre que alguna vez quisieron. Tal vez ya se calmó, no bebe, apenas habla, se mantiene sentado frente al televisor, anda en chancletas, bosteza, se duerme, ronca, se levanta temprano, está achacoso, cegato, inofensivo, casi niño. Me pregunto, ¿se atreverán a imaginarse viudas, a soñar alguna noche que son libres y que vuelven por fin sin culpas a la vida? Gracias. Gracias, querida Daisy, por tus poemas. Bueno, y gracias de verdad por esta variedad de poéticas y estilos. Ha sido realmente un rico abanico de texturas y de temas. Y con ese sabor luminoso que nos han regalado, vamos a hablar brevemente sobre el tema del festival, que deriva de los versos de Alfonsina Storni que antes citamos, pero voy a leerlo completo. Dice, me senté al borde de la sombra y sola lo estoy juntando al sol con gran cordura. A partir de estos dos versos, queremos apelar a la recomposición desde lo herido, sobre todo en estos momentos cuando se han hecho evidentes las roturas o las precariedades a todo nivel. Y la pregunta central es, ¿por qué ciertas vidas están más expuestas al dolor, a las calamidades, mientras otras, en cambio, están más protegidas? ¿Existe un mandato sociopolítico del sufrimiento? ¿A qué mecanismo responde? ¿De qué manera podemos colaborar para reparar cuando se ha producido un daño? O, en palabras de Storni, ¿cómo juntar el sol? Las invitamos entonces a decir unas breves palabras al respecto, pensando en la poesía como casa, pero casa dinamizadora. Y seguiremos el mismo orden, Noni. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Cuando yo hice la antología, me di cuenta que el tema era que las mujeres tenemos como algo roto por dentro, ¿no? Justamente estoy trabajando ahora para una conferencia que tengo que dar mañana en la Complutense sobre lo pequeño, smallness, porque es el departamento de inglés. Y estuve trabajando con todo esto y me he dado cuenta que hay una conjunción de razones sociales y familiares y políticas y económicas, ahora escuchando la variedad de discursos de todas ustedes. ¿Cómo no pensar en la cuestión política, ¿no? En la cuestión económica de los países? Básicamente, por más que hayas nacido en una familia que te cuide, que sea ideal y irreprochable, la circunstancia histórica va a ser que cuando tú salgas a trabajar te encuentres con un mundo en plena decadencia, porque prácticamente todas provenimos de países que han sufrido, americanos, una decadencia en las tres cuartas partes finales del último siglo y ahora. Entonces, no se puede achacar a una sola causa. Yo he trabajado para este seminario de mañana con lo que me compete a mí como argentina y en mi generación, las causas, por ejemplo, psicológicas, ¿no? De aplicar un sistema psicoanalítico en el cual la primera premisa es que las mujeres estamos castradas. Entonces, lo que yo digo es que eso probablemente ahora ya no corra físicamente, literalmente, ni corriera nunca, fuera una mitología, pero que sí
es una metáfora de la realidad social, esa castración, a tenor de todo lo que yo he escuchado. Entonces, bueno, luego cuando me toque leer mi poema, yo elegí a Susana Tennon, que es una gran poeta argentina, coetánea de Alejandra Pizarnik, y que muy desconocida, que tenía todo un tono, un ritmo completamente opuesto al de Alejandra, que era la pena, el dolor, y vamos a ver en su poema qué salida da ella, personal, individual, puesto que la política ya sabemos que está a nuestro alcance y nos manifestamos e intentamos, por eso es apunto esta nota, nada más. Muchas gracias, Noni, por tu aporte. Y tienes razón, estoy de acuerdo contigo. María Ángeles. Coincido totalmente y querría añadir quizás una cuestión que me parece que hay una lógica de la desigualdad, de la marginación que corresponde, o un conjunto de lógicas, porque seguramente no se puede decir en singular, que corresponde a la distinta categoría de persona y a la dificultad de algunos seres humanos para ser aceptados en esa categoría de persona. Y ahí está, desde luego, lo que corresponde al género, al hecho de nacer mujer, pero también lo que corresponde al migrante, a quien está fuera de, y más en el siglo XXI, como el siglo de grandes migraciones, ¿no? A quien está fuera de un sistema económico que está protegido por una serie de derechos, quien no tiene esa carta de ciudadanía, ¿no? Y tenemos esas enormes fronteras absolutamente dramáticas como la del Mediterráneo y tantos otros muros que están levantados simbólica o físicamente en el mundo. Y así ocurre también con quienes no responden en términos étnicos a lo que sería el no marcado, ¿no? El universal. Es decir, quien no está racializado y por tanto no se piensa y no es pensado por los demás en términos de diferencia, o lo que corresponde a opciones sexuales que no son la heterosexual. De manera que para mí hay una reflexión capital que estaría atravesando esas lógicas, que tiene que ver con esa categoría de persona y con la... Cuando, por ejemplo, en España se utiliza el término mena en lugar de niño para decir, o niña, para decir menor no acompañado, se está de modo deliberado negando esa categoría. Se está cosificando o se está transformando y llevando al terreno delincuencial, ¿no? Al terreno del peligro, al terreno de esa otredad de la que se teme que infecte con su extranjería aquello que conocemos. Me acordaba, pensando estos días en la propuesta del festival, de un poema extraordinario de Cristina Peri Rossi, a quien celebramos Premio Cervantes, con el poema que se titula Condición de mujer, donde ella habla de cómo es la que llega tarde llega a los postres, ¿no? De ese banquete de la cultura, que es el banquete platónico también, con seguridad. Y en un momento determinado dice, hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Y para mí, una cuestión central, y de nuevo acercándome a otro modo de ser, al verso, al poema prodigioso de Rosario Castellanos, no se trata solo de cuestión de agenda política, que lo es, y económica y social, para que esa categoría de personas sea reconocida plenamente con sus obligaciones y con sus derechos, sino que también corresponde a hablar otra lengua, hablar la lengua de los conquistadores, pero decir lo opuesto de lo que ellos dicen, hablar otro lenguaje, instaurar una gramática que sea una gramática de la empatía, una gramática de la humanidad, y no solo de la humanidad, más aún, superando la visión del antropoceno, una visión en la que todo lo vivo, él sí ahí nos ha enseñado muchísimo, todo lo vivo esté comunicando la posibilidad de que entendamos nuestra experiencia sobre la tierra,
como una experiencia mancomunada. Eso es. Excelente, María Ángeles. Muchas gracias. Milena. Bueno, es un tema sumamente interesante y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, lo que ha dicho Noni, y también, por supuesto, con lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? Y toda esta cuestión de la otredad, que yo creo que es fundamental aquí, un poco para ver ese mandato sobre el que tú intentabas que nos preguntáramos aquí, Tania, ¿no? Y bueno, ese poema que has traído, María Ángeles, de Cristina Pirrossi, a quien efectivamente tendríamos que homenajear mucho más con este premio Cervantes que ella ha obtenido. Y estaba pensando en ese poema, ese para mí es uno de los poemas fundamentales de Cristina Pirrossi. Y recuerdo en un seminario en que lo compartimos y estuvimos debatiéndolo con estudiantes, ¿no? Y desde mi punto de vista, ese poema, además en ese verso, ¿no? De hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Desde mi punto de vista, ya hay un sujeto ahí que habla, por un lado, como mujer, porque está la cuestión del género, indudablemente, que marca todo el poema, pero también está, desde mi punto de vista, la vivencia de la propia Cristina Pirrossi, que es una latinoamericana en España, es decir, ella habla la lengua de los conquistadores, pero dice lo opuesto de lo que ellos dicen. Y eso me parece que está ahí, y a veces se pierde de vista, a veces solo se ve el lado del género, el lado de la mujer, pero no, también está esto. Y esto es una cuestión, desde mi punto de vista, muy importante y fundamental. Y yo creo que lo que hay que hacer o a lo que se puede apelar es a que haya más casas. Por ejemplo, esta Casa América de Cataluña en la que hoy estamos, que es una casa oberta, ojalá hablara mejor catalán, pero tendría que haber más casas, ¿no? Que la poesía sea una casa. En la sesión anterior, recuerdo que Ethel mencionó precisamente a Cristina Pirrossi, perdón, a Alejandra Pizarnik, y leyó un fragmento de un poema de ella, y yo quería leer precisamente un pequeñísimo, pequeñísimo fragmento de Fina García Marrús, porque yo en un congreso, en un coloquio en el que participamos varias de las que estamos aquí, Tania, María Ángeles, el título que le di a ese libro fue precisamente Casa en que nunca he sido extraña, y venía precisamente de Fina García Marrús, y es un, ya digo, pequeño fragmento donde ella dice, es por lo que creo que he guardado esa gratitud última a la poesía, tierra sin una sola sombra, casa en que nunca he sido extraña, ¿no? Entonces, esa búsqueda de una casa o de muchas casas, creo que no una, sino muchas, ¿no? Frente a esas vulnerabilidades, frente a esa violencia, frente a esa intemperie, creo que eso pueden ser esas casas de la poesía, esas casas de América, que hay que poner esos pequeños sitios en estos lugares para estar un poco más abrigadas y más protegidas. Gracias, Milena. Sí, más casas, más casas. Bueno, Miroslava, adelante. Sí, bueno, gracias por plantear esta pregunta fundamental, ¿no? Sobre la vulnerabilización, ¿no? De ciertos cuerpos, de ciertas vidas, ¿no? Y justamente, bueno, acá entran en muchas cuestiones, ¿no? Lo que ya planteaba María Ángeles sobre la categoría de persona, ¿no? ¿Quiénes son personas? ¿Quiénes son ciudadanos de primer orden? ¿Quiénes son ciudadanos de segundo, de tercera, ¿no? ¿Quiénes son los que son excluidos, ¿no? De los sistemas sociales, políticos, económicos, es decir, sí, realmente el siglo XXI para mí es como el gran retroceso de todo lo poco que se había logrado en el siglo pasado, ¿no? Es decir, lamentablemente es como una destrucción y justamente, bueno, los feminismos nos han enseñado mucho sobre eso, ¿no? Las intersecciones de opresiones, ¿no? Cómo opera el género, el sexo, la clase social, la etnia, ¿no? La lengua misma, ¿no? Es decir, habitar otra lengua, ¿no? Es decir, todo eso se conjuga y sin duda la poesía para mí y creo, y bueno, para casi todos los poetas ha sido como la única forma de salvarse, ¿no? De toda esta catástrofe que estamos, de civilización a la que estamos y que no sé cuánto tiempo va a seguir el planeta, ¿no? Entonces definitivamente la poesía sería, o la palabra sería como ese gran refugio luminoso y que nos
abriga todavía. Gracias, eso me recuerda a lo que decía Janel, ¿verdad? Es verdad que la poesía no puede hacer revoluciones, pero no pueden existir revoluciones sin poesía. Sí. Elsie. Bueno, nada, escuchándolas, pues, es que ahora les voy a contar una cuestión muy personal. Yo estoy pasando por una crisis muy fuerte y justamente, bueno, he tenido muchos años, aquí vivo 13 años en Alemania, y entonces cuando uno llega a cierta edad, no te das cuenta, luego pasan muchas cosas, ¿no? He tenido muchos hospitales, uno tras otro, y pues mi crisis es una depresión terrible que tengo, ¿no? Y entonces sigo en eso y otras cosas más. Entonces me di cuenta, en junio estuve un mes en una casa, ¿no? En un hospital para curar el cuerpo y el alma, le llaman acá, ¿no? Entonces me di cuenta de, ese de lo importante que es de leer sobre las enfermedades mentales, de apoyarnos los unos a los otros, del amor, del respeto, de la empatía, porque eso nos hace falta mucho. Y o sea, me emociona todo esto porque veo tanta gente que está desamparada, ¿no? Y que se sienten solos. A veces nosotros tendemos a criticar a la gente. Vemos a alguien y decimos, ah, no me saludó, míralo qué idiota, míralo qué idiota. Entonces, y no es así, sino que todos llevamos una lucha adentro, a diario. Entonces, nada, yo pido eso, ¿no? Que deberíamos, entre todos, la manera de ayudarnos. Yo también me he refugiado en la poesía, en la perrosofía, el chichoísmo, el amor y el respeto a todas las criaturas vivientes, y me he creído súper poderosa muchas veces, pero en realidad me he quebrado. Y he aprendido también a enfrentar eso, ¿no? Es decir, cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? Si me siento mal, le digo, me siento mal. No tratar de ocultar, ¿no? Entonces, es muy importante eso, la empatía, ¿no? Y sí, o sea, sí es verdad, a mí los escenarios me han salvado, capaz de pensar en un suicidio, cosas así, yo digo, bueno, ya me presento, entonces eso ya se me quita esas cosas de la cabeza, ¿no? Pero eso, yo creo que sí, o sea, el tema que se está tratando hoy día es un tema que se lo debería seguir tratando siempre y cada día y ayudarnos los unos a los otros, la verdad. Eso, desde mi experiencia personal. Gracias, Elsie, por compartir tu experiencia y hablar de forma tan transparente, que también eso nos hace falta. Precisamente estoy leyendo un artículo que dice, ¿no?, que vivimos en una sociedad que al mismo tiempo que vulnerabiliza, nos exige que estemos siempre sonriendo. Entonces es que pareciera que también se le pone límite al sufrimiento. Si el sufrimiento es algo necesario para renovarse, pareciera que también se le quiere poner el límite al sufrimiento. Y creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Abrazar ese sufrimiento y poder nombrarlo y poder hablarlo. Gracias por compartirlo con nosotras aquí y de forma, como decía antes, tan genuina y transparente. Daisy. Bueno, creo que todas las poetas han dicho todo lo que había que decir, ¿no? Porque Noni habló sobre salir al mundo, ¿no? Que no importa lo protegida que uno haya crecido, uno sale al mundo y se enfrenta con una realidad brutal. María Ángeles habló de todas las discriminaciones y prejuicios, ¿no? De que no es lo mismo ser un migrante que ser una persona del país. Los prejuicios acerca de las razas, de las preferencias sexuales, etcétera, ¿no? Que todos tenemos etiquetas, todos somos puestos en compartimentos, ¿verdad? Y de la necesidad, como decía María Ángeles, de que todo lo vivo se comunique, ¿no? De que nos reconozcamos como seres vivos, como humanidad sufriente, como bien decía Elsie, ¿no? Todos sufrimos, todos tenemos problemas, todos a veces nos agobia la vida. Y Elsie, yo a veces también me siento agobiada, pero ¿sabes qué pienso? Pienso que si me muero no voy a ver el sol. Y solo ese pensamiento me ayuda a seguir adelante, porque hace muchísimos años leí en la
poesía griega arcaica, un epitafio de una muchacha que murió joven y decía eso, ¿verdad? Que ya nunca iba a volver a ver el sol, y eso me impresionó mucho. Lo leí yo cuando era muy joven. Así es que eso nos debe de animar a seguir adelante en la vida. Y bueno, y también lo que señalaba, creo que Milena hablaba más de una de ustedes se refirió al poema de Peri Rossi, ¿no? De hablar la lengua del conquistador, pero decir lo contrario. Y eso es lo importante, decir en alemán, poesía, la palabra en alemán es decir. Es importante que digamos algo, que se diga una verdad, que se diga lo que no se ha dicho durante siglos, porque sí hablamos el idioma de los conquistadores, pero hablábamos igual a ellos también, lo imitábamos. Entonces, hasta ahora, nuestra palabra es la que estamos utilizando la palabra para decir lo que queremos decir. Y diciendo lo que queremos decir, vamos a llegar a ser lo que castellano quería, ¿no? Otro modo de ser humana y libre, que es ese modo de ser, de que todo lo vivo sea respetado. Así es que creo que en ese aspecto, pues la poesía es imprescindible, porque la poesía es la que trabaja con las palabras, y es hasta ahora que las mujeres estamos diciendo el mundo desde nosotras, desde lo que experimentamos y vivimos, y diciéndolo de una manera diferente. Así es que yo sueño, ¿verdad?, que las mujeres somos las que estamos creando el lenguaje que se va a hablar en el futuro, donde las palabras van a ser para discriminar, sino para unir y para definir y para articular qué es ser humana y libre, qué es ese otro modo de ser. Gracias, Daisy. Palabras para juntar al sol. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasaremos a nuestra sesión Arrecifes, que es una sesión que creamos hace 2 años precisamente para recordar a mujeres poetas y difundir las genealogías. Es decir, como de alguna forma disputar ese mito de la poeta única y excepcional, como que está trabajando sola y que no tiene sus redes de acompañamiento, por un lado, o que no tiene genealogía, que es todo lo contrario. Sabemos que todas las poetas leyeron a mujeres y también se relacionaron con mujeres contemporáneas de su tiempo, ¿no? Ese es un mito patriarcal, ¿no? El de la excepcionalidad de la escritora. Y por eso fue que quisimos crear esta sección para bucear juntas entre arrecifes verbales. Y es por eso que hemos invitado a cada una de las poetas que lea homenajee a una poeta y lea uno de sus poemas. Así que empezamos con el mismo orden. Noni, adelante. Pues, como ya avisé, voy a homenajear a Susana Tennon, que ya dije que es de la misma generación de Pizarnik, mucho menos conocida, con un tono completamente distinto, algo que prácticamente no tiene nunca éxito, que es el humor en poesía. Mientras que el otro sí que tiene éxito porque encuentra inmediatamente el reflejo, pero la ironía y el humor lo vamos a ver en este poema, Canto Nupcial. Me he casado conmigo, me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba,
Y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme y dejé de llamarme. Y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares. Debe de hacer añares. Y me llamé y atendí yo y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, no había cicatrizado. Solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije, y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. Sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos en paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé y me casé, y estoy junto, y ni la muerte puede separarme. Gracias, Noni. Gracias por homenajear a Susana Tenón. María Ángeles. Yo quiero homenajear a Elvira Hernández, a la poeta chilena, de su libro Santiago Guaria, que es el nombre de la ciudad de Santiago, y Guaria dice el texto al comienzo, así como Atenas fue Astu para los griegos y Roma Urbs para los romanos, Santiago fue Guaria para los mapuches como cualquier otro poblado. Así que Santiago Guaria es Santiago dos veces, digamos, o Santiago ciudad, en castellano, en español y en mapuche, bueno, en la lengua, en mapudungun. El poema que leo es el primero del libro, Anda sola. Está ordenado alfabéticamente, empieza por la A, de ahí hasta la Z, entonces la A, anda sola. Anda sola, mira para atrás, solo tú quedas en el camino. Crecen misterios, la cizalla crece, los perros de vidrio molido. Sodomas y gorgonas están por delante, a solo 6 kilómetros. Son tu ciudadela, tu podio. Súbete, te moverá el carrusel, galoparás la máquina, serás la payasa más movida, la del billete verde. Anda sola, Teresa vieja. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Le paso la palabra hoy a Milena. Sí. Bueno, yo voy a homenajear a Reina María Rodríguez con un poema suyo que se llama Peligro, que se lo quiero dedicar a Elsie, porque Elsie, tú y yo nos conocemos y a lo mejor piensas que soy yo también de las que no te quieres saludar. A lo mejor no te acuerdas, pero nos conocimos en 2018 en Berlín y yo te escuché leer, me gustó mucho y nos vimos y estuvimos conversando. Así que este poema, que creo que tiene que ver con un poco con tu poesía, creo yo, y no sé, es una casualidad, pero te lo quiero dedicar. Se llama Peligro. La perra negra cayó desde el muro más alto al centro de la calle. Sin escándalo cayó. Otros saltan, desfilan por los bordes de los muros en una caravana. Otros bailan, aletean, silban a coro. Sin un destino. Todavía quieren prometer algún destino. No sé por qué. Los niños no la vieron caer. Ha saltado en la mañana de septiembre. Otras cosas cayeron también y estoy avergonzada. No quisiera medir más esa altura de estar abandonada y sola en el alero. Ella solo jugaba a no estar sola y oía voces. Tenía miedo del engaño y buscó un hueco para atravesar el miedo, ese aro que hace el muro hacia el alcance de la noche.
Ella solo soñaba con la sombra de su figura negra. Todos piensan que fue por accidente. Nadie cree en el suicidio de los perros. Simplemente caer por avería. Pero los niños saben. Los niños han puesto un pañuelo sobre la cortadura y una cruz. Ellos sospechan, saben que habrá después otra escena de los perros noctámbulos cuando salga la luna. Que no se derrame todo el suelo vacía y oscura. Es una mancha, no la vimos caer. Yo también iré hacia la ventana a prometerle alguna cosa. Tal vez lloverá. Nadie podrá imaginar su forma oscurecida contra las losas frías. Es el presagio de los perros cuando caen, el salvoconducto sin gloria de los que renunciaron. Yo quiero prometer alguna cosa. Todavía quiero prometer. No sé por qué. Gracias, Milena. Bueno, ahora le paso la palabra a Miroslava Rosales. Hola, bueno, quiero compartir un poema de una salvadoreña, porque también creando esta genealogía, ¿no? También me parece importante como dar a conocer más de lo que se ha escrito en El Salvador. Ella es Rosana Méndez y es de su libro El cielo en la ventana. El poema se titula El instante, la vida. He tenido una buena vida, una guerra de 10 años y 3 terremotos que echaron abajo la ciudad y cumplieron la profecía de la abuela, quien meses antes nos había anunciado la destrucción terrible, con una voz que era la misma con la que nos contaba los dulces cuentos, donde todo era del color de las avellanas secas. Pero he tenido una buena vida, apacible, sentada a la mesa en el patio o escondida entre los sacos de maíz, a la espera de que las detonaciones cesaran, de que las voces cesaran, protegida en la oscuridad, donde el mosquito era un murmullo que me hacía dormir. El mosquito cuya picadura no causaba la muerte. Pero he tenido una buena vida, un amor verdadero y brillante, como oro que ha adquirido la forma de un broche, un búho de grandes ojos blancos prendido siempre bajo mi blusa, y por ello una gota de sangre es lo que queda del pasado, una gota suspendida como un planeta frío. Pero he tenido una buena vida, una vida donde la guerra y el amor han durado los mismos años. Una donde la muerte me ha visitado poco y donde he visto el mundo y he escuchado los sonidos de las grandes aguas y los enormes valles donde los cascos del caballo criollo y el venado me muestran su extraña diferencia. He visto y olvidado lo que he visto y he vuelto a asombrarme con lo que había sido. Asombro una vez, no me quejo. Las aguas siguen abrazando mis pies, aferradas con toda su tibieza a la brevedad que poseo. Gracias. Gracias, Miroslava. Gracias. Elsie, adelante. Bueno, yo tengo el gusto de homenajear a Cristina Pérez Rossi, que bueno, está con nosotros tan presente en el festival y pues en todos estos días, pues, justamente lo habían dicho varias veces que recibe el premio Cervantes 2021. Y entonces quería decir algo así pequeñito de la biografía, que bueno, dice, en este sentido hay que reconocer su papel como puente entre Latinoamérica y España, lo cual ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX. Hay muchísimas cosas más, pero bueno, ella está tan presente, así que les voy a leer uno de sus poemas, La extranjera. Contra su bautismo natal, el nombre secreto con que la llamó Babel, contra el vientre que la disparó confusamente, la cuenca de mi mano que la encierra, contra el desamparo de sus ojos primarios, la doble visión de mi mirada donde se refleja, contra su altiva desnudez, los homenajes sacros, la ofrenda del pan, del vino y el beso, contra la obstinación de su silencio, un discurso largo y lento,
salmodia salina, cueva hospitalaria, signos en la página, identidad. Gracias, gracias, Elsie. Daisy. Yo voy a leer un poema de Claribel Alegría. Claribel fue para mí casi como una madre. Ella a veces me preguntaba que si yo sería su hija o no, porque teníamos... Yo nací en la misma fecha de unas mellizas que ella tuvo, entonces ella siempre, y nací a la misma hora. Entonces ella siempre me decía, ¿verdad?, que yo era la tercera, su trilliza. Entonces quiero, por el gran amor que le tengo y le tuve a Claribel, voy a leer este poema. Claribel Alegría, pues creo que ya todas la conocemos y es una poeta nicaragüense y salvadoreña, padre nicaragüense, madre salvadoreña. Muchos poetas y poetas centroamericanos somos así, ¿verdad? Que somos de Centroamérica. Y ella es muy conocida, ganó fue galardonada con el premio Reina Sofía, y bueno, su poesía es muy conocida, pero yo quiero hacerle este homenaje personal. Carta a un desterrado. Mi querido Odiseo, ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuele y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste. Tu ausencia nos pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes. Eran tantos, tan tenaces sus requiebros que apiadándose un dios de mi congoja, me aconsejó tejer una tela sutil, interminable, que te sirviera a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea, al levantarme el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesito un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía y tu padre un anciano. Preferible, Odiseo, que no vuelvas. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien, ni siquiera pregunta por su padre. Es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecha, Odiseo, si eliges a Calipso, recobrarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus cerdos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda. No invoques a los dioses, será en vano. Recuerda a Menelao con Helena. Por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres y estás tú donde estás. No vuelvas, Odiseo, te suplico. Gracias, Daisy. Qué maravilla escuchar a... Perdón. Sí. Tu discreta Penélope. Era el último verso. Claro. Tu discreta Penélope, claro, la firma. Gracias, Daisy. Qué maravilla escuchar a Claribel Alegría siendo leída por ti, que también eres una poeta muy querida en Centroamérica. Y son pues referentes para nosotras. Bueno, llegamos al final, tristemente llegamos al final. Quería agradecerles inmensamente su participación. Gracias a quienes nos han acompañado todo este tiempo en YouTube y Facebook. Gracias a Víctor, que lo ha hecho posible. También quiero agradecer a Beatriz Bowles Vilela, que nos ha encargado de toda la comunicación en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Beatriz.
Y aprovecho para recordar que el 2 y el 9 de diciembre tendremos lecturas presenciales en Lato Café, y toda la información se encuentra en el sitio web. Yo estoy realmente conmovida, contenta, plena, me siento agradecidísima. Gracias, amigas poetas, por habernos dado esta tarde tan maravillosa. Y si quieren dar unas breves palabras de despedida, pues lo podemos hacer en la misma ronda, interviniendo directamente Noni y luego María Ángeles, etcétera. Bueno, pues agradecer la compañía maravillosa, que haya muchas más reuniones como esta por Zoom, que nos unan de todos los continentes, y nos demos calor entre nosotras, es muy necesario. Y un abrazo especialísimo a Elsie, me ha conmovido muchísimo. Pido también más casas, por favor, las casas pueden ser rectangulares como la de hoy, es decir, estas pantallitas que nos están uniendo, pueden ser imaginarias, pueden ser físicas, pero espacios para compartir y para sentirnos próximas, así como habría dicho Benedetti, pero marcando esa condición de género que es relevante. Y con un abrazo también, bueno, a cada una, enorme, a Tania por hacer lo posible, pero muy, muy especial, Elsie, todo el cariño, ese ánimo que el sol está ahí para juntarnos, para juntarlo. Milena. No se oye, Milena. No le he dado a activar el audio. Que estoy muy emocionada y que agradezco muchísimo a Tania esta idea y este festival, esta casa, porque esto es una casa, y efectivamente creo que hacen falta más también presenciales, por favor, también presenciales, no solamente virtuales, que las haya también presenciales, que así uno se da más calor y se abriga mucho mejor. Pero que ha sido una alegría y un placer estar aquí. Y un abrazo muy grande. A Daisy también la conozco de hace muchísimo en Nicaragua. Me ha alegrado muchísimo verla y escucharla. Así que un gran abrazo a todas y que nos sigamos viendo. Bueno, gracias Tania nuevamente por siempre incluirme en tus proyectos. Y gracias a todas ustedes por compartirnos su palabra, su trabajo. Y realmente también me siento muy conmovida y sé que esperemos que nos podamos ver ya de manera presencial en algún punto del mundo, sea España, Italia o acá en Alemania. Así que, bueno, muchas gracias a todas ustedes y al espacio de Casa América. Natania, muchísimas gracias nuevamente por ser hermana, ante todo, porque eso es lo que nos ha unido aquí también, el ser hermanas, ¿no? Y muchas gracias, Noni, María de los Ángeles, muchísimas gracias también a Milena, que nos hemos conocido aquí en Berlín. Bueno, y a todas las personas que están al otro lado y nos están viendo, pues, como les decía antes, ahorita estoy más tranquila porque recibió mucho amor de parte de todos ustedes, me he sentido cobijada, pero que exista ese amor, la empatía, y no se olviden de leer sobre las enfermedades mentales, es muy importante. Y en estos últimos tiempos hemos visto eso, ¿no? La importancia y cómo ha salido como decimos, como el popcorn, ¿no? Como el canguil, que diríamos en Ecuador, y salen esas cosas, o sea, ya no es un mito como antes. Entonces les invito a todas, a todos, que reflexionemos sobre esto y que tengamos muchísima empatía, y que nos queramos siempre. Eso. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias Tania. Cristina, muchas gracias a todas amigas, compañeras, poetas, por estar juntas en la palabra y en el amor y en la amistad y en apoyarnos las unas a las otras, ¿verdad? Siempre. Muchas gracias. Cristina. Sí, muchísimas gracias. Yo, bueno, en nombre de Casa América Cataluña,
como decía al principio, celebrar este espacio que nos permite sentirnos, que nos permite acercarnos. Yo iba escuchando pues como toda la poesía y todas las reflexiones a partir de algunos poemas, cogí algunos versos también que me tocaron profundamente y nada, y quiero citarlos acá para cerrar. Cuando las veo pasar, cuando las oigo leer, cuando las siento ser, digo, gracias por abrigarnos, gracias por reconocernos, gracias por protegernos con su poesía. Así, mujeres entrañables, poderosas, amorosas, seguir creciendo, seguir naciendo, seguir celebrando también este hecho de ser mujer. Las abrazo de verdad profundamente y os deseo mucha, mucha poesía y mucho sol y muchos atardeceres y que nos cobijemos con todo ello. Gracias. Gracias.